buenas, ¿cómo estamos? Yo soy Diego. Mi nombre es Jorgelina y nosotros dos, junto a nuestro hijo Tomás, formamos la familia viajera Creciendo en el Camino. Llevamos más de 5 años viviendo en el camino, intentando cumplir nuestro sueño de ir desde Argentina hasta Alaska, todo por carretera. ¿Y cuántos kilómetros hemos hecho? Hemos hecho más de 80.000 kilómetros a lo largo de 16 países en todo este continente americano. Y todo lo hicimos arriba de la gran Sprinter, nuestra casa con ruedas, que hoy se la vamos a mostrar al detalle. La camioneta es un furgón marca Mercedes-Benz Sprinter 413. La compramos exclusivamente para este viaje después de muchas idas y venidas. Era usada, es modelo 2011, tenía 145.000 kilómetros cuando la adquirimos y la verdad que estaba súper cuidada. De la gran Sprinter, nosotros llevamos viviendo ya hace más de 5 años y de forma ininterrumpida. Cuando la camperizamos, antes de comenzar con este viaje, cosa que hicimos nosotros mismos, trabajamos durante 6 meses todos los fines de semana de sol a sol porque era el único tiempo libre que teníamos, o sea que nos dejaban nuestros trabajos. Pero después, el último mes que ya no teníamos otras obligaciones, trabajamos a full, a pleno, todos los días. Vamos a empezar por la parte de lo que es la cabina del conductor, que a la que la verdad es que no le hicimos muchas modificaciones, más que nada también por una cuestión de seguridad. Es como que cuando estamos atrás queda todo el espacio trasero y de la casa cerrado, entonces la cabina, que es lo que se ve desde afuera, queda como si fuese de un vehículo normal, no tiene ningún cambio. Está tal cual como venía. Lo que sí le agregamos es esto que ven acá, que esto es una soguita para colgar la ropa cuando la lavamos a mano. Atrás en la camioneta, acá tendemos algunas cositas chiquitas para que se puedan ir secando con el sol del día. En este canastito de acá del medio, llevamos discos de pesas para el entrenamiento que hace Diego y muchas de las cosas que utilizamos para grabar y filmar todo el tiempo cuando vamos andando. Lo que sí también le cambiamos son las butacas. Estas están hechas a medida y son butacas de bus, de coche de larga distancia. La de este lado se tira para adelante y la de este lado, además, lo que tiene de bueno es que se hace cama. Cuando entramos a casa, que lo hacemos por acá, por la puerta lateral, lo primero con lo que nos encontramos es con la heladera. ¿Por qué esta heladera está acá, dirán ustedes, en el medio del paso? Es que antes la teníamos acá, de este lado, la heladera que venía en un principio desde Argentina con su lugar y su espacio adecuado para que estuviese. Pero esa heladera la verdad es que no nos sirvió. Entonces después nos compramos esta, que está acá, está en el medio, pero la verdad vale la pena. Está súper buena, tiene un montonazo de espacio de guardado y no consume nada, que eso es lo más importante. En el espacio donde antes teníamos la heladera, ¿qué hicimos? Lo usamos para espacio de guardado. Este cajón sí está desde siempre y acá es donde guardamos los cubiertos. Miren qué buena idea que tuvo Diego la de las cadenitas en las tapas para que no se caigan. Y acá era donde venía la heladera, que ahora lo que hicimos fue poner todos los juguetes del peque, que cada vez son más. Y abajo lo que hago es guardar muchas cosas de plástico o de metal que no usamos normalmente porque acá un poco la verdad es que tierra les entra. Entonces acá están súper bien organizadas. Acá lo que tenemos es unas de las baterías auxiliares, la que nos dan electricidad y luz a toda la parte del hogar.
y este de acá es el inversor de corriente, el que nos transforma los 12 voltios que nos da la batería en 220, que es la electricidad que tenemos nosotros en Argentina y por ende la que usamos acá adentro, porque desde ahí vienen todos nuestros electrodomésticos. A la hora de estacionar, cuando llegamos a algún lado, lo que hacemos es este asiento moverlo hacia adelante para agrandar la zona del comedor. Cuando llevamos hacia adelante la butaca del conductor, lo que hacemos en el espacio es ordenar este almohadón y así logramos tener los dos bancos para poder agrandar un poco todo lo que es la zona del comedor. Esta es nuestra mesa, donde comemos, donde jugamos, donde hacemos escuela, pero además también se puede transformar en una cama. Junto con los dos bancos de los costados, la mesa tiene abajo un sistema por el cual se baja y forma una tabla junto con los dos bancos. Y después, con todos los almohadones, formamos el colchón de la cama. A su vez, los bancos estos también son un amplio lugar de guardado. Hay un montonazo de cosas. En el de este lado, lo que llevamos es muchísima más comida, además de también la segunda batería auxiliar. El del otro lado, como tiene la sillita de donde viaja Tommy y donde también él está todo el tiempo, y esta está agarrada con el cinto de seguridad, tenemos un montón de otras cosas también, pero son cosas de menor uso diario, digamos, que las buscamos de vez en cuando, porque para eso hay que desarmar toda la cuestión de la silla. Por acá arriba tenemos más espacio de guardado. En esta alacena, en un principio, llevábamos cosas demasiado pesadas, y eso hizo que se pansease un poco la madera de abajo, de la del fondo. Ahora ya aprendimos y por eso ponemos solo cosas más livianas. En la primera llevamos todo lo que son las cosas para cocinar. Aceites, especias y demás cosas que queden más cerquita de la cocina. De este otro lado, en la que sigue, hay, llamémosle, un poco de todo. Cosas que necesitamos tener a mano y rapidito. En la de este lado también van más cosas de cocina. Platos, tuppers, vasos, cosas que usamos para comer. Todas las cortinas que tenemos son de blackout. Son geniales porque nos tapan un montón la luz y además también son súper buenas para el tema de la aislación en cuanto a lo que es temperatura. Y además las podemos hacer de modo que de uno, o sea, del lado interior, queden bonitas y nos adornen también un poco la casa, ¿verdad? Acá abajo lo que tenemos es una luz de LED y el parlante que está conectado con el estéreo de adelante para poder escuchar música o cosas lindas cuando estamos en casa. Adelante también tenemos una cortina de blackout que nos separa los espacios de la cabina y de atrás. Esta está hecha en dos paños, cosa de que si alguna noche, por alguna cuestión o lo que sea, necesitamos pasar de apuro a la parte de la cabina, encender la camioneta e irnos, si fuese una cortina de un solo paño, estaríamos complicados. Esta es nuestra cocina. Acá tenemos una mesada súper amplia y con mucho espacio para poder cocinar todas las cosas ricas que vamos vendiendo en el camino. Y acá tenemos una NAF con dos hornallas, para nosotros fundamental, porque si no, haces la comida y se te va enfriando mientras terminas de hacer la otra parte. Así que fundamental las dos hornallas. Si nos vamos un poquito más atrás, nos encontramos con la bacha de la cocina. Esta, la verdad que más que bacha de la cocina, es bastante multifacética, porque nos sirve para lavarnos el pelo, para lavar la ropa, para un montonazo de otras cosas, además de para la cocina. Tenemos nuestra canilla, o sea que tenemos agua, a la cual hay que cuidar bastante porque la capacidad de carga de agua dentro de la camioneta no es tan grande. Tenemos 150 litros, pero hay que cuidarla. Acá obviamente todo siempre tiene que estar acomodadito y tenemos las cosas para lavar los platos y demás. Nuestra licuadora, la que usamos prácticamente todos los días y más en estos lados donde hay unas frutas buenísimas para hacer unos licuados bien ricos. Esto que tenemos acá adelante es espacio de guardado también. Lo que usamos acá es para guardar comida. Tenemos de este lado las cuestiones más, llamémosle, para el desayuno. Y por acá un poco más la comida.
Acá abajo también tenemos más espacio de guardado. Que no se diga que no llevamos nada, ¿eh? Acá abajo lo que tenemos es, abajo de todo, todo el espacio lo ocupa, como les decía antes, el tanque de aguas blancas. Y arriba tenemos un montonazo de cosas pesadas, que son las cosas que antes, en un principio, llevábamos en los muebles estos, pero que con el tiempo nos dimos cuenta que no era el lugar indicado. Desde este tablero es desde donde manejamos todas las luces. Además, también tenemos el corte de la bomba de agua y de todas las cuestiones que funcionan con electricidad. También tenemos un panel de control del inversor de corriente y este es un panelito de control también de lo que es qué capacidad están teniendo los tanques de agua. Tanto el que tenemos acá de aguas blancas como uno que tenemos atrás y abajo de la camioneta de aguas grises. Esta de acá es una bendición del cielo porque es una ventana que nos ayuda muchísimo cuando cocinamos para drenar todo el aire. Y a su vez también tiene mosquitero para impedir que entren así tipo algunos bichitos indeseables cuando estamos en las zonas de naturaleza. Y es además la salida de emergencia de la camioneta, cosa que en este momento no estaría habilitada porque arriba está uno de los paneles solares. Este vendría a ser nuestro placar, ropero o más o menos algo así. Acá tenemos lo que es el calefactor. La verdad que para este calefactor renegamos un montón el día que lo pusimos cuando estábamos antes de salir, porque la salida está afuera de la camioneta, entonces tuvimos que poner acá adentro un caño con forma de L y desde ahí surgió nuestra mesita de luz. Pero ¿saben qué? Este calefactor, al fin y al cabo, nunca lo encendimos. Lo prendimos una sola vez para ver si funcionaba. Funcionó y desde ese momento nunca más lo necesitamos. Así que lo que hicimos fue, obviamente, utilizar todo el espacio que quedaba libre para guardar lo que son sábanas, toallas, manteles y un montón de cosas que muchas veces no se usan, la verdad. Pero bueno, no importa, las tenemos por las dudas. Este espacio de acá arriba, hace poquito que lo empezamos a usar también y lo que hicimos fue poner unos ganchos en el techo y con los mosquetones pudimos colgar todas estas cosas, cámara de foto, lente y acá también van ciertas cosas de electrónica para que queden protegidas. En este placarcito lo que tenemos es la ropa. Acá está la mía y por abajo la de Tommy. Como siempre, bien ordenadita, que no se diga. Acá abajo tenemos otro placarcito más donde va la ropa de Diego. Pero la ropa de Diego, como es el más grande, también le agregamos un par de carpetas con papeles y cosas importantes que teníamos que guardar. Para poder entrar al baño, lo primero y fundamental es abrir el ganchito. Este lo que hace es permitir que la puerta no se abra mientras estamos andando. Acá también se usan todos y cada uno de los espacios. Entonces, atrás de la puerta tenemos esta plancha de bolsillo gigante donde guardamos las zapatillas, las gorras y bueno, bolsos y un montón de cosas que vamos necesitando. Y como ven, cuando abrimos la puerta del baño, lo que hacemos también es cerrar el dormitorio y dejar aquel espacio apartado del resto de la casa. Acá adentro también tenemos más bolsillos donde llevamos todas las cosas de perfumería. Acá va el secador de pelo y la planchita, que la verdad, les soy sincera, nunca la uso. Pero bueno, por las dudas la tengo, uno nunca sabe. Miren, si me invitan a un casamiento, una fiesta, algún lugar que me tenga que producir especialmente, yo lo voy a necesitar. Nuestro espejo, que no es tan grande, pero la verdad nos ayuda muchísimo. Y este es nuestro calefón, que es el que permite que el agua salga caliente. En la ducha, tanto interna del baño, como también en una duchita externa que tenemos afuera y que después les vamos a mostrar cuando andemos por allá. Por acá arriba tenemos lo que es el extractor. Este lo encendemos cuando venimos al baño con cuestiones un poco incómodas para el resto de los habitantes de la pequeña casita,
prendemos el extractor para poder colaborar un poco con los demás. Y acá tenemos el Vanitori y tiene una pileta súper chiquitita que la verdad tampoco la usamos nunca. Porque si ustedes se dan cuenta, como mientras le fuimos mostrando, yo me paro acá y toco las dos piletas con mis dos manos. Entonces esta pileta la verdad es que no la hemos usado mucho, mucho. Siempre se usa la multifacética de por allá adelante. El vaso con los cepillos de dientes. Tenemos también un dispenser de jabón líquido, que también va agarrado a la pared. Y por acá abajo, un toallero. Y este es más espacio de guardado. Acá van un montón de cosas, también de perfumería, de farmacia, los papelitos higiénicos para que estén a mano en el baño. Como verán, acá me encuentro sentada en el inodoro y súper cómoda. Acá en el baño tenemos el duchador y la cortina que se cierra y deja un espacio de 360 grados donde nos podemos duchar. Obviamente para ducharnos sacamos todas las cosas que llevamos acá adentro, ¿no? Tenemos por acá un montón de artesanías, la escoba para barrer, las mochilas y este que es el cesto de la ropa sucia. A la hora de ducharnos también sacamos el inodoro, que es un inodoro portátil. Esta es nuestra habitación. Como verán, la cama es bastante alta, está a esta altura para poder aprovechar mayor los espacios y que entre Diego, que es bastante alto. Pero entonces, yo y Tommy, para poder subir a la cama, necesitamos el banquito. Y además, miren, les muestro. Acá tenemos una puerta desde la cual podemos acceder al baúl. Todo el espacio debajo de la cama es espacio de guardado. Todos estos tuppers que tenemos acá adelante contienen todo lo que es la ropa interior. Sería como los cajones que no tenemos adentro del ropero. Acá atrás, en nuestra habitación, hay dos camas. La cama grande, la de los papás, y la chiquita y simple, que es la de Tommy. Obviamente se van a dar cuenta porque también tenemos varios otros integrantes en la familia, pero estos de peluche. Acá atrás hay dos ventanitas a los costados que son chiquititas, pero la verdad que a la hora de generar corriente de aire y de refrescar todo este ambiente son súper geniales. Y también en verano y cuando hace muchísimo calor, lo que hacemos es en esta de acá abajo abrirla del lado que no está el mosquitero y ahí en ese espacio ponemos el ventilador. Estos funcionan a 12 voltios. Lo ponemos afuera así, desde allá afuera nos trae todo el aire fresquito de la noche hacia adentro de la habitación. Y la verdad es que está muchísimo más fresco. Los enchufamos acá arriba. Tenemos dos tomas. Nuestra luz, que como les decía antes, las podemos prender desde adelante de la camioneta en el tablero de las luces. Pero estas de acá, si nos tenemos que ir hasta allá adelante a prender la luz cuando estamos acostados, sería terrible. Así que lo que tenemos es una tecla de la luz acá. Y también tenemos otra cosa, otra lucecita acá abajo, que la prendemos y la apagamos desde acá. Y por acá, por este otro lado, tenemos lo que es un detector de gas y monóxido de carbono. La verdad que si me preguntan, no sé si sirve, pero por lo menos lo tenemos ante cualquier eventualidad que pueda suceder por el hecho de que la garrafa está acá abajo de la cama. Igualmente, nosotros cada vez que estamos andando o a la noche cuando nos vamos a dormir, nunca dejamos la garrafa de gas abierta. Siempre tenemos la precaución de dejarla cerrada. Y por último, esto que está acá atrás y que tiene nuestro cuadro precioso, es una madera divisoria que lo que hace es permitir que toda la inmensa cantidad de tierra que anda dando vuelta y más cuando nos estamos moviendo, no entre tanto acá a la habitación. Acá ya estamos en la parte exterior de la gran Sprinter. Lo que tenemos es una escalera que nosotros le agregamos cuando pusimos arriba el portaequipaje, poder acceder hacia allá. Allá en el portaequipaje, ¿qué es lo que hay? Más espacio de guardado. Ahora, si me preguntan específicamente qué es lo que hay, les diría que ninguno de los tres tiene mucha idea, porque hay un montonazo de cosas que vamos poniendo allá arriba, pero que no usamos prácticamente. Entonces,
Vaya uno a saber qué es lo que hay. Y después acá atrás, cuando abrimos las puertas, nos encontramos con lo que es el baúl. Es toda la parte de abajo de la cama, como les decía cuando estábamos allá adentro, y también es mucho espacio de guardar. Esto que ven acá arriba, que parece algo medio extraño, es una mesa. Cuando pusimos la madera que separa nuestra habitación, lo que hicimos fue ponerla unos centímetros un poquito más adentro. Entonces, en ese espacio que dejamos, pusimos una mesa que está agarrada con tres tornillos pasantes que se sacan súper fáciles y la podemos sacar, le colocamos las patas y ya tenemos la mesa lista para comer cuando queremos afuera. Acá adentro, como ven, hay un espacio impresionante, con un millonada de cosas, algunas súper útiles, otras no tanto, pero todas van guardadas acá adentro. En este cajón hay muchísimas también de las artesanías que nosotros vamos haciendo y que las guardamos acá adentro para que queden más protegidas y más limpitas. Y acá tenemos lo que antes les decía desde adentro, lo que es la garrafa de gas. Es una rejilla de respiración que está exactamente en el lugar donde va la garrafa. Y esta de acá arriba, la salida del bendito calefactor, ese que les contaba que no usamos nunca. Por acá continuamos con lo que es la entrada de agua. Esta es como si fuese la tapa de un tanque de gasolina, algo bastante similar. Se abre y acá adentro lo que hacemos es colocar la manguera con la cual llenamos de agua el tanque ese que veíamos abajo de la cocina de la mesada. Todo el rotulado de la gran Sprinter, lo que la embellece y lo que llama muchísimo la atención, lo hicimos allá en Argentina antes de salir de casa. Y es lo que nos permite a nosotros ir contándole a todo el mundo qué es lo que estamos haciendo acá adentro. Acá arriba, como les decía antes, desde adentro tenemos los dos paneles solares. Son de 160 watts cada uno y la verdad es que con ellos funciona todas las cosas que tenemos eléctricas dentro de la casa a las mil maravillas. Por último, de este lado lo que tenemos es la ducha externa, que la abrimos apretando hacia abajo. Tiene agua fría y caliente y el duchador. Esa es nuestra casa con ruedas, la cual ya llevamos más de 5 años viviendo y la verdad que es súper cómodo. Son muy poquitas cosas las que les cambiaríamos. Claro que con el uso diario de ya 5 años adentro hay un montón de cosas que van necesitando mantenimiento, que se van desgastando, pero bueno, es por eso que todos los días siempre tratamos de hacerle ahí algún cariñito. Sí, la realidad es que la gran mayoría de las cosas y los implementos, por lo menos en Argentina, vienen para un fin de semana o unas vacaciones, ¿no? Para vivir todos los días. Pero bueno, súper cómodos. Es nuestro hogar que nos lleva por América. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Falta muchas aventuras por descubrir. Déjenos un like, un comentario. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!